Cafelito, no va durmiendo. Creo que es la primera vez que hago esto. O sea, que me despierto sin él, aunque me levanto de la cama y no se despierta. Ha sido un gustazo vestirme, prepararme, incluso hacerme el cafelito. Hoy tengo que ir al dentista. Me lleva Noa conmigo. Me tiene un poco nerviosa porque, aunque se suele portar muy bien, pues típico que igual no se porta bien hoy y voy yo sola. Será media hora, 40 minutos. Espero que se entretenga en el carro. Cuando he ido al fisio y así, no ha pasado nada, pero no sé, el dentista, como es la boca y todo, lo veo como más aparatoso. Le voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis cómo está la casa, porque no grabaste este fin de semana, pero las cosas ya han empezado. O sea, la casa está hecha un caos. Con esto me pondré o esta tarde o mañana, porque hoy, ya que voy al dentista, que está a tomar por saco donde vivíamos antes, sabéis lo que voy a hacer. Si no lo sabéis, quedaos a ver el vídeo. Y después creo que voy a ir a comer con Pau. Os enseño la habitación, no os voy a enseñar el salón, y mañana os enseño el resto. Y ya hemos empezado a hacer caja. Dicho esto, cafelito y despierto, ¿no? Me había sacado yogur y un plátano para desayunar porque no tengo hambre. Me voy a comer un bizcochito de estos con el café. Y listo. Y más rápido. Ok, acabo de salir del dentista. Mi niño se ha portado súper bien. Al final se ha puesto un poco gruñón porque tiene sueño. Así que no se me ocurre nada mejor que ponérmelo en la mochila, cruzar la calle. ¡Noa! ¡Ya vamos, mi amor! Y meterme en un Home Goods a dar una vuelta. Ya sabéis que siempre que vengo al dentista hago una vuelta de rigor. H-I-J-K-L-M-N-A. Y ahora con la decoración de la nueva casa es como que me hace ilusión, pues yo que sé, coger ideas y así. Así que voy a aprovechar que he venido hasta el quinto infierno. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. Sentadito en su tejado, mara miau, 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 miau. Ahora tienen ya todo lo de jardín, primavera, verano. Me encanta esta mesa, mirad qué bonita. Y por aquí para el 4 de julio. He conseguido que se duerma cantando. Mirad qué manietita. Y ahora sí, a dar un paseíto. Mirad lo que me he encontrado. No sé qué precio tiene normalmente, pero es la cafetera con el vaso y esto que hace la espumita. No pone el precio, ¿no? Sí, 150. Por favor, qué ideal es este elefante para poner la pared en el dormitorio de Noa, encima de la cuna. Lo único malo es el precio, es que cuesta la friolera de acabo de llegar a casa, he puesto a Noa a dormir, he ido a comer a Google con Pau. Ya sabéis que siempre me pido la misma ensalada. Pau se ha pedido, había como varios platos veganos y se ha hecho un popurrí de todo. Yo me he hecho ensalada. No, me encanta ir a comer allí porque eso, porque ya he llegado a casa, no tengo otra cosa que hacer nada más que ponerme con la mudanza. He puesto a Noa en la cuna
Está todavía despierto, pero parece que se puede dormir solo, no está gruñendo ni nada, así que muy bien. En Home Goods me he enamorado de un mueble para debajo de la tele, que ahora la tenemos colgada encima de la chimenea, en la siguiente casa en la que hemos aplicado hoy. En este vídeo ya sabréis si nos la han dado o no. Luego os digo el proceso de alquilar aquí, o sea, porque también es como que tú aplicas y te tienen que elegir o no. En esta no hay chimenea, entonces necesitaríamos un mueble para debajo de la tele, porque el que teníamos en la casa nosotros lo vendimos cuando nos fuimos de la casa. Así que me he enamorado de uno, tengo por aquí una foto que he hecho para enseñársela a Pau. Lo que no me he fijado en el precio, porque ya me estaba yendo y lo he visto como al salir, he hecho la foto y me he ido y no me he fijado en el precio. Y luego un cuadro que costaba $22, súper rebajado, y lo he dejado, no sé por qué lo he dejado. Cuando me he ido me he arrepentido, pero ya no me daba tiempo a volver por él. Así que nada, estoy contenta porque no quería comprar nada, a no ser que fuese algo que, rollo, me encanta. Y hasta que nos mudemos, coloquemos todo lo que tenemos, ya sabéis que me he deshecho un montón de cosas. He seguido deshaciéndome de cosas, ya he ganado $800, cuando creo que la última vez llevaba 595, cuando os conté a vosotros $600, ahora ya llevo 800. Así que muy contenta. Voy a ponerle de comer a Gigi, que se ha venido conmigo, estaba en Google y se ha venido ya conmigo a casa. Y ya me está esperando aquí para darle la comida, ¿verdad, Gigini? Preciosa. Nos hemos cogido un matcha después de comer y me he sentado aquí a terminármelo. También me he abierto una chocolatina de esta. Voy a ver un vídeo de YouTube mientras me lo termino. No, ahí está Fritico en su cuna. Descanso un poco y creo que me voy a poner hacer una caja de el baño de invitados, que ha pasado a ser nuestro baño. Todo el tema de medicinas, quitar malte, cosas así que sé que no voy a usar. Y tengo que poner una lavadora de Noah, pero me he dejado el tiesto, o sea, el canasto en su cuarto y no quiero entrar por no despertarlo. Pon Mauro el dinosaurio en Spotify. Mauro el dinosaurio de Tiramisú. Era un dinosaurio. Pau trajo el otro día estas cajas del trabajo, que los han mudado dentro de la misma oficina, y me trajo la de su jefa, la suya y la de su compañero, que después de mudarse las iban a tirar. Y nos vienen fenomenal para mudanzas, son pequeñitas y se me ha ocurrido que puedo meter cosas de decoración que tengo en el salón y así lo empiezo a ver menos cargado de cosas, porque ahora mismo como hay muchas cosas por medio en la decoración más todo lo de la mudanza, se ve desordenado, esa es la palabra, desordenado. A ti siempre dejan un montón de revistas, me voy a llegar a liar platos y jarrones y cosas así. Buenos días, es el día siguiente. Esta mañana no me ha cundido muchísimo, pero tengo una lavadora puesta, otra para doblar ahí y otra tendida aquí. Y ahora estoy quitando las cortinas del salón, voy a quitar también las estanterías, voy a poner todos los cuadros en el... Me da como pena hacerlo, pero creo que así voy a ver el sitio, o sea, el salón más recogido. Digo que me da pena hacerlo porque todavía nos queda un poco más de una semana aquí, entonces se va a ver la casa como muy pelona. Pero pienso que así voy apartando cosas a los sitios y conseguiré verla más recogida, creo, no sé. También es que no me puedo meter en tareas más fuertes, rollo el trastero o el armario de nuevo, porque quiero grabar el room tour de su habitación y no quiero llenar el sitio de cajas o de cosas. También podría vaciar el armario de la entrada. Ya que me he puesto con el salón, voy a quitar aquellas dos estanterías y así adelanto un poco aquí. ¿Quién es mi niño bonito?
la mañana otra vez. Ayer por la tarde hice nuestro baño antiguo, porque ahora usamos el otro, y fuimos a Home Depot. Tengo un proyecto entre manos. He comprado un mueble, me costó $10 de segunda mano. Esto es que voy a vender el mueble de ratán ese que tenía en la otra casa y que lo tengo en la habitación de Noah con librito. Lo voy a vender porque realmente es que es carro como de bebidas. Nosotros no bebemos alcohol prácticamente, si bebemos es cerveza y está en la nevera. Y me está diciendo una mujer que viene mañana por él. Eso, he comprado un mueble, se me ha ido la cabeza, pero es que yo creo que va a quedar muy mono una vez le quite la pintura. Entonces ayer fuimos aquí a comprar el químico este que pones y que luego raspas, así no tenemos que lijar tanto. Lo que pasa es que no me puedo poner a... O sea, me miro para allá porque está en la entrada, pero me estoy conteniendo. Evidentemente no lo puedo hacer con Noah aquí, ni siquiera cuando él duerme, porque es entrar y salir. No voy a poner el químico ese cerca de él. Entonces compré sacos para meter tipo edredones, cojines y así. Algunas cajas, papel de burbujas, no sé. $100 nos dejamos. Pintura para pintar la habitación de Noah. Hemos aplicado al piso, ya, creo que ya lo he dicho en este vídeo, ¿no? Tienes que mandar como extracto bancario, ¿no? Para demostrar que tienes dinero en el banco para pagarlo. Te hacen como un background check, que es como que miran tu... Pues eso, si tienes deudas, si tienes antecedentes, como un poco quién eres. Y luego pues eligen como al candidato que mejor les cuadra. Estamos en proceso de que nos aprueben y ya os diré cuál es por si no nos aprueban. Los que os gustaron a todos, ¿no? Del hace dos vídeos, la piscina, tenía gimnasio. Ese ha sido nuestro favorito. Fuimos una segunda vez y este es el piso que nos íbamos a quedar. Maravilloso, mucho más bonito que los anteriores, porque además tenía el salón como... Tenía salón, tenía comedor, tenía la cocina con isla, ventana en la cocina. O sea, estábamos totalmente enamorados. Eran dos habitaciones, pero eran muy grandes. Justo antes de firmar, y gracias a Dios que a Pau se le ocurrió mirar las reviews. O sea, como, no sé si esto es común en España o en otros países, pero aquí es súper común utilizar Yelp y Google para dejar tu opinión sobre algo, ¿no? La gente lo hace con todo, con una clínica de médicos, con una peluquería, con los restaurantes muchísimo, y se esmeran un montón en dejar sus fotos y sus historias, y también con los edificios. Vale, pues cuando nos mudamos a este, ya habíamos firmado, nos metimos y ya advertían que el management, ¿no?, que la dirección del edificio era un desastre, y los comentarios eran muy malos. Desde que llevan 2 años con una alarma de incendios que suena todas las semanas, varias veces, y puede sonar durante el día y molesta a la gente que trabaja desde casa, o puede sonar durante la noche y los despierta. El problema es tan gordo que la gente pone en los comentarios que los bomberos ya no vienen. Un complejo de 933 apartamentos, imagínate que suena la alarma en un edificio tan grande y no sabes si hay un incendio o no hay un incendio. Se ve que cuando la gente no se espera que se cierre el parking, se cuela gente, y entonces que hay robos en los coches cada 2x3. La cosa no se queda ahí, sino que, y esto va a parecer muy fuerte, bueno, es muy fuerte, Los Ángeles no se caracteriza por ser una ciudad súper segura. De hecho, mucha gente se ha ido cuando ya tienen las familias así, porque opinan eso, que no es muy segura. Os voy a dejar un mapa de crimen en Los Ángeles. Zonas súper transitadas son inseguras, pero no porque sea inseguro como igual lo percibiríamos en España, sino porque pasan cosas, ¿vale? Por una parte, es lo que os decía en el vídeo anterior, por una parte es Los Ángeles, por otra parte es un poco... No sé cómo decir, es que no sé bien explicarlo. Había habido tiroteos cerca y atravesaron la bala del piso de uno. Y dice, bueno, pero eso igual no pasa todos los días. Evidentemente no pasa todos los días. Pero este señor en su comentario dice que ya no es la seguridad, pero que el edificio lo tuvo como, no me acuerdo si era un mes o 2 meses o no sé cuánto tiempo, sin cambiarle el cristal. Estoy pagando por un piso y no me han cambiado el cristal. Entonces eso hablaba también del management. Una vez que lees tantos comentarios malos, a mí sobre todo el tema de las alarmas me da mucho miedo con Noah. Había un comentario de la semana pasada, porque nosotros hemos seguido mirando a ver si la cosa mejoraba, y la gente te pone literal, si estás aquí por las alarmas, que sepas que siguen estando mal. Pastillas encontradas en los pasillos, sin techo, que se había colado en el edificio y que vivía en las escaleras. Que no tiene por qué pasar nada, pero que al final es como falta de control y falta de seguridad en el edificio, ¿no? Y a mí especialmente con Noah, bueno, pues no nos sentíamos seguros. Son demasiadas tarjetas rojas como para pasarlas por alto. Todas estas amenities, ¿no?, como la piscina, el gimnasio, la sala de barre, a mí me hacía mucha ilusión, pero nosotros ya hemos vivido en un edificio así. Por ejemplo, la terraza no la usábamos tanto. Había comentarios de que decían que la piscina los fines de semana era
bastante de gente joven en plan fiesta. Entonces los revijos en que en su primer edificio tenían piscina y ellos nos dijeron, nosotros en realidad igual pensábamos que la íbamos a usar mucho y luego no la usábamos tanto porque había mucha gente joven, porque la gente fuma, porque la gente bebe y al final no te vas allí con un bebé, ¿no? Yo el gimnasio sí que me llama mucho la atención. Al final siempre acabo yendo al estudio. Tenemos la bici, o sea que eso es como secundario, no es lo que más nos llama la atención. Lo que más queríamos era seguridad, una buena localización, luz en el piso y un espacio en el que estemos a gusto, porque ahora pasamos mucho tiempo en casa. Creo que hasta la semana pasada hemos estado queriendo convencernos de que podíamos ir allí, pero acabando siempre en el mismo de tío, no vamos a ser tontos. Tenemos que aprender de esta, ¿no? Que aquí había comentario malo y la gente pone comentario malo porque realmente pasa algo, ¿no? Son tochos, o sea, es gente muy cabreada, no es una línea. Esa ha sido la historia con el apartamento precioso. Lo hemos descartado, pero estamos muy contentos también con nuestra elección. Para finales de esta semana yo ya lo sabréis. Así que en el siguiente vídeo os digo cuál ha sido. Creo que voy a cerrar aquí el vídeo. Voy a emplearme con la mudanza, a lo que no se ha dormido, y voy a vestirme también. Espero que os haya gustado este vídeo, que tengáis muchas ganas de ver los que vienen. Yo estoy con como que me pica ya. Que quiero irme, como que ya veo esta casa desordenada y todo y es como, me quiero ir. Así que tengo muchas ganas de esta nueva etapa, espero que vosotros también. Suscribíos al canal para no perderos todos los que vienen. Muchas gracias por estar aquí un día más y con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente.